El magistrado egipcio Adli Mansur tomó juramento este jueves como presidente interino de Egipto tras la destitución de Mohamed Morsi. Poco antes de asumir el cargo, Mansur fue juramentado como jefe de la Corte Constitucional Suprema del país. En un discurso después de la toma de juramento como mandatario interino, Mansur declaró que la decisión de nombrarlo presidente interino fue emitida por la única fuente de poder en Egipto, que es el gran pueblo egipcio. Mansur agregó que los egipcios corrigieron el camino de la gloriosa revolución del 25 de enero con las manifestaciones del 30 de junio, durante las cuales los jóvenes desempeñaron un papel importante para beneficiar al Estado. Las manifestaciones a escala nacional contra el presidente islamista Morsi se desataron a partir del 30 de junio. Las Fuerzas Armadas del Estado expulsaron el miércoles a Morsi y asignaron a Mansur la presidencia para un periodo de transición. El ejército también presentó un programa para el periodo mencionado, que incluye la formación de un gobierno nacional con más poderes, la suspensión de la actual constitución y la formación de una comisión para preparar enmiendas constitucionales. Corresponsales de Xinhua reportan desde El Cairo, Egipto.